La siguiente historia que estás a punto de escuchar, o están a punto de escuchar, es una anécdota contada por una amiga que viene desde Linares, Nuevo York. Así que, antes de escucharla, antes de contarla también, quiero pedirles que tengan un poco de respeto, porque esta amiga insinúa que no está loca. Ella tuvo una experiencia con un evento que jamás le había tocado. Ella me lo escribió por correo electrónico hace tiempo. Y desde entonces dijo que la experiencia que más le atemorizó la marcó no solamente en su vida, sino que también en su evento de rutina diaria. Ella me lo escribió y me mandó una foto adjunta, que más al rato la van a tomar. Pero como aquí no puedo ponerla, la veo. Ella me lo escribió de esta manera. Ella y sus tres amigas eran muy aventureras en las más grandes y profundas fiestas de toda su vida. Sin embargo, cada fin de semana siempre era lo mismo. Una y otra y otra y otra vez, siempre hacían la misma rutina. Iban a alguna fiesta, a aquel antro, una quinta, como lo dicen aquí en México, una fiesta con piscina, etc. No fue hasta que en un fin de semana decidieron cambiar un poquito la rutina. Una de sus amigas tomó una decisión que nuestra amiga dice que fue una idea buena, pero a la vez fue mala. Porque esta amiga que dijo que tuvo una nueva idea, a las tres les pareció bien, pero nuestra amiga que escribió esta carta no le gustó, porque no sabía lo que pasaría si llegara a ser un tipo de este cosa. La decisión que tomaron fue paseo en la carretera por la noche. Te puedes imaginar, ¿verdad? Pero antes de seguir, te quiero preguntar, ¿tú qué harías? Es decir, si estuvieras en los zapatos de esta chica, ¿te gustaría pasear de noche en la carretera con tus amigos o solo, sola de noche sin saber qué es lo que puede pasar? Pues total que esta amiga decide hacer el paseo de una nueva rutina. Esta amiga dice que después de
varios días pensarlo, todas las demás dijeron que sí. Aunque ella al principio dijo que no, pero después de convencerse un poco y de ver que ya estaba poniendo la misma rutina, al final dijo que sí. Se podrán imaginar cómo sería cambiar un poco la rutina, pero no tan extraña, sino alentadoramente. Pasaron días y llegó el fin de semana en el que por fin decidieron hacer eso, pasearse de noche por la carretera. Ustedes se pueden imaginar cómo sería un paseo en la carretera por la noche. No es buena idea. Sin embargo, durante todo el trayecto, estas cuatro amigas se pararon no solamente en un depósito para buscar eso que querían hacer, ir a comprar cerveza, botanas y algunas frutas que querían ir al baño. Sin embargo, el primer paseo les pareció aburrido, porque la carretera donde fueron era muy pequeña, era muy corta. Así que días más tarde, las chicas pensaron de nuevo dónde más pueden pasear un poco más en carreteras. Y vaya que tomaron la peor carretera que se pueden imaginar. Porque una carretera que se va de Linares hasta la ciudad fue una mala decisión. Porque no lo hicieron una, sino dos veces. Pero nuestra amiga que lo siguió dijo que fueron para ella tres. Y ahora ve por qué. El siguiente fin de semana que volvió, estas tres amigas, la misma rutina. Esta vez volvieron a un depósito más a gusto, compraron eso que querían hacer: cerveza, botanas y unas cosas que quería en el baño. La carretera para donde fueron esta vez era más larga, más grande, y algunos venían conectados con unos ranchos que casi no conocemos. Fue una terrible idea que tomaron, porque la primera vez sí lo hizo bien. Incluso se llevaron 3 horas dando un largo paseo por esa carretera. Se imaginará. Desde la ciudad hasta su pueblo y luego de su pueblo hasta la ciudad. ¿Ustedes harían eso?
Total que después de una semana más, estas cuatro chicas volvieron una vez más a esa carretera. Y aquí fue donde todo comenzó. Una de sus amigas, la cual no puedo decir su nombre por derecho de autor, quería vomitar porque se le había pasado un poquito las copas. O como lo dicen en Monterrey, las cheves. La amiga que conducía tuvo que parquearse un poco a un costado de la carretera, del lado izquierdo. Sin embargo, ese lado izquierdo conectaba justo a un sendero que iba hasta allá perdiéndose. Así que la amiga que venía de copiloto se le ocurre una idea. Le dice: vamos a ver qué hay por ese sendero. Todas dijeron que sí. Incluso la que escribió la carta. Y después de que la otra amiga que venía atrás de la conductora, después de que vomitó o intentó vomitar, o eso es lo que ella dijo, fueron directamente hacia el sendero, donde no había carretera, era puro tierra, hierba un poquito alta. Y fueron todo derecho donde las luces se perdían, salvo los faros del auto. Ellos nada más conducían el sendero, todo derecho. Hasta que se detiene justo al lado derecho. Porque el sendero iba directamente hacia el lado derecho. Ustedes se podrán imaginar qué fue lo que pasó entonces. Ella dio vuelta justo a ese sendero, donde de este lado izquierdo estaba la cerca. Pero ustedes se pueden imaginar qué fue lo que pasó entonces. Del lado de la cerca, vieron que había dos pequeñísimas luces que se estaba aproximando. Y justo cuando la amiga da vuelta a la izquierda, donde la cerca ya no estaba, es decir, ahí terminó la cerca, ella da vuelta a la izquierda, donde el sendero conduce más para allá, donde la hierba es un poquito más alta. Y esas dos pequeñas luces que se vienen acercando con una pequeña velocidad la que estaba de copiloto dijo que pensó que era un auto que se estaba acercando. Pero quieren saber esto. Esta amiga dice que lo que estaba acercando no era ni un auto, ni una motocicleta, ni nada. Esto que estaba acercando era como un animal que iba en cuatro patas. Aquella cosa se estaba acercando.
De hecho, más acercando. Hasta que cuando la luz un poquito ilumina su apariencia, esta amiga que escribió la carta lo escribió que era como un animal de color carne, que iba en cuatro patas. Pero se estaba acercando un poquito más, y más, y más, y más. Pero cuando la conductora enciende un poco más la luz hasta arriba, aquella cosa se espanta. Se da la vuelta y se va todo derecho, perdiéndose la oscuridad. Total que estas amigas decidieron nunca más volver ahí. Salieron del sendero, volvieron a la carretera. Desde esos días, esas amigas nunca más volvieron a tocar el tema de lo que pasó. Pero nuestra amiga que escribió la carta dice que fue dos cosas. Una experiencia porque quiso averiguar más sobre esa cosa que se apareció. Y dos, que se arrepintió de haberlo hecho porque después de lo que hizo, nunca más volvería a esa carretera. Esta amiga dice que venía con una prima suya. Volvió unos días después, exactamente sábado a las 10. Donde vuelve una vez más a ese sendero. Ella con su prima conduciendo todo ese sendero, volviendo, dando vuelta a la derecha por aquella cerca que se estaba dándole por bien el paso. Y luego siguiendo y siguiendo hasta el punto donde se quedaron. Pero aquella cosa no se le apareció. Ella siguió todo el sendero. Más y más y más y más, donde la hierba estaba cada vez más alta. Entonces vio que del lado derecho algo se estaba acercando. Eran las mismas dos luces. Dos luces que estaban acercando. Su prima que estaba de copiloto dijo que estaba viendo algo que estaba acercando. Era como un animal. Sin embargo, fue un terrible error porque, verán, aquella cosa no se estaba alejando. Iba directo a su encuentro. Aquella cosa, nuestra amiga lo describió de esta manera cuando por fin se acercó, pero no tanto. Pero lo suficiente como para verlo y escribirlo como un animal, una persona, color carne. Era un hombre desnudo que iba en sus cuatro patas. Pero no le pudo ver la cara, porque aquella cosa iba en cuatro patas. So, mi prima piensa que es un loco de remate que nomás está paseándose desnudo. Fue un terrible error.
Porque aquella cosa está casi más cerca. Y es aquí donde nuestra amiga, con su celular, logra tomarle una fotografía. Fue un terrible error. ¿Saben por qué? El flashazo llamó la atención y aquella cosa giró la cabeza hacia ellas. Entonces le vio el rostro. Ella lo escribió así, que parecía una calavera humana, la nariz inexistente, los ojos profundamente negros, con un pequeño brillo, dientes muy pequeños, finos y muy, muy filosos. No tenía cabello. Aquella cosa gritó un gemido tan extraño, pero muy terrible. Y entonces sus cuatro patas corrió hacia ellas. Y intenta pisar el acelerador, pero no puede. Se atascó la palanca. Y entonces aquella cosa se saltó encima del cofre y golpeó la ventana. Su prima estaba completamente loca. Se volvió, gritó. Le dijo, vámonos, vámonos, vámonos. Esa echa de reversa para atrás. Pero aquella cosa se iba todavía más para atrás. Siguió en el sendero donde estaba la carretera. Pero aquella cosa las veía siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo. Hasta que por fin llegan a la carretera donde dejan aquella cosa. Nuestra amiga dice que vio por el espejo del retrovisor y aquella cosa volvió a las hierbas altas y ahí se perdió. Cuando llegó a su casa, checó su celular. Solamente logró tomarle una fotografía. ¿Quieren saber lo que más adelante siguió? Un mes después del encuentro que esta amiga tuvo, un par de borrachos se les ocurre ir por ese sendero y jamás los encontraron. La policía al día siguiente los encontró descuartizados a 5 kilómetros de distancia de su coche en el que venía. La policía jamás pudo averiguar qué fue lo que pasó. Como una anécdota final, esa amiga mía me dice que jamás en la vida volverá a esa carretera de noche. Incluso me dijo que si a alguien le encanta pasearse de noche en la carretera, pero meterse en aquellas partes en las que no deben, nunca lo haga. Nunca se sabe qué puede pasar. Nunca se sabe qué es lo que puede ocultar la carretera. La oscuridad siempre está al acecho de todos nosotros.